Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy nos sumergimos en una experiencia única, caminando por las calles de Melbourne. Melbourne, la capital del estado australiano de Lyon, se erige como la ciudad más poblada del país después de Dobbo. Considerada una ciudad de migrantes, Melbourne acoge a casi todas las nacionalidades, lo que la convierte en un lugar vibrante, repleto de cultura y herencia, sin olvidar su increíble oferta gastronómica. Si preguntas a cualquier residente local, te recomendará probar todas y cada una de las cocinas que la ciudad tiene para ofrecer antes de marcharte. Melbourne es increíblemente fácil de explorar, ya sea que prefieras hacerlo solo o en grupo. Cuenta con un sistema de transporte asombroso que conecta diferentes suburbios mediante trenes y autobuses, permitiéndote descubrir cada rincón a tu propio ritmo. Ubicada en la costa, Melbourne despliega su encanto en el centro de la ciudad con el moderno desarrollo de Queen Reef, donde se encuentran plazas, bares y restaurantes a orillas del río Yarra. En la zona de Southbank, el Eum Sulwang alberga el Sulwang Eum, un complejo de artes escénicas, y la Galería Nacional de Victoria, que exhibe arte australiano e indígena. Pero, ¿por qué Melbourne se ha convertido en un destino turístico tan popular? Su ubicación costera y su posición como capital del estado de Lyon ya la hacen atractiva, pero hay mucho más que la hace especial. Uno de los aspectos más notables es su diversidad. Melbourne es un crisol de culturas, un lugar donde casi todas las nacionalidades tienen su representación. Esto se traduce en una ciudad rica en tradiciones, festivales y experiencias culinarias que te transportan a todos los rincones del mundo. La historia de Melbourne es fascinante y se refleja en su arquitectura, desde los edificios modernos en Queen hasta las joyas arquitectónicas victorianas que se encuentran en varias partes de la ciudad. La Tsmiofa, trazada en 1837, marca el corazón histórico de la ciudad, con calles rectas que han sido testigos del devenir de los años y la transformación de Melbourne en una metrópolis cosmopolita. Caminar por las calles de Melbourne te sumerge en una mezcla única de lo antiguo y lo nuevo. Los callejones ocultos que serpentean entre los rascacielos contemporáneos te llevan a cafeterías acogedoras, tiendas de diseño y murales de arte callejero que dan vida a las fachadas de los edificios. Cada rincón cuenta una historia, desde los bulliciosos mercados hasta los parques serenos que ofrecen un respiro del ajetreo urbano. Además de su rica historia y diversidad cultural, Melbourne ha ganado reconocimiento por su escena artística. Considerada junto a Nueva York y Berlín como una de las grandes mecas mundiales del arte callejero, las calles de Melbourne son lienzos vivos para artistas urbanos de renombre internacional. Cada esquina, cada muro, es una expresión de creatividad que transforma la ciudad en una galería al aire libre. La ciudad también ha sido honrada con el título de Ciudad de la Literatura por la UNESCO, destacando su compromiso con la promoción de la literatura y las artes. Esto resalta la importancia de Melbourne como un centro cultural global que no solo atrae por su belleza arquitectónica, sino también por su contribución significativa al mundo de las letras. En cuanto a su ubicación, Melbourne se sitúa estratégicamente en la costa sureste de Australia, ofreciendo una fusión única de vida urbana y belleza natural. La cercanía al río Yarra, los extensos parques y la proximidad al océano proporcionan un equilibrio perfecto entre el bullicio de la ciudad y la tranquilidad de espacios verdes. Antes de despedirnos, los invito a compartir este video con sus amigos y a dejarnos sus comentarios. Quisiera saber qué piensan sobre esta experiencia de caminar por las calles de Melbourne. Esta ciudad tiene tanto que ofrecer, desde su rica historia.